Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Vamos a continuar con nuestro mini curso intersemestral de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Nos habíamos quedado en la definición de probabilidad condicional. Y con esta definición de probabilidad condicional, decíamos hay que probar dos resultaditos que son importantes, que es el de la probabilidad total, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, que es importantísimo. Entonces vamos a probarlos y luego continuamos con un par de ejemplos y vamos a abordar de ser. Si nos da suficiente tiempo, un problema interesante de independencia de eventos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos al pizarrón, vamos a ponernos a trabajar y continuamos. Entonces esto fue lo último del viernes, de la vez pasada. Esta es la probabilidad condicional, ¿no? Un evento dado otro, su probabilidad es la proba de la intersección sobre la proba del que está condicionando. A decir que la probabilidad de que ocurran los dos, dado que ya sabemos que el B es certero que ocurre, ¿no? Entonces vamos a ver estos dos resultaditos, el de la proba total y el de Bayes. Entonces empezamos. De entrada, en el de probabilidad total, se utiliza un concepto que vamos a describir en lo que sigue, ¿no? Esto es de la probabilidad total. Y el concepto es el de partición. Y digo, aquí pues estamos suponiendo que ya todos pasamos por algún curso de álgebra o de análisis, de cálculo, pues, y que ya en algún momento pudimos hablar sobre particiones de conjuntos, ¿no? Es decir, tomamos un conjunto y lo separamos entre conjuntos más chiquitos. ¿Qué deben cumplir esos conjuntos más chiquitos? Pues de entrada, que sean no vacíos y que sean ajenos, y que la unión de todos esos, pues, sea todo el conjunto, ¿no? Entonces, nada más como mero recordatorio, vamos a decir que A1 hasta AN es una partición del espacio muestral omega, sí. Los AIs son no vacíos si hay intersección AJ, que es vacío para toda I distinta de J, y si la unión desde que I vale 0 hasta n de las, perdón, aquí desde 0, perdón, de las as is es exactamente omega. Ok, entonces tenemos esto. Ajá, no, entonces la idea es que pues vamos a rellenar de
conjuntos que podemos separarlos, ¿no? De alguna forma, o sea, que las intersecciones no tienen elementos, ¿no? Y entonces siempre vamos a poder calcular la probabilidad de todo o de algún pedazo, refiriéndonos a la probabilidad de estos pedazos. De eso va el teorema de la probabilidad total. Que lo que dice es, si tenemos una partición de omega, digámosle una n partición, ¿no? Que tiene hasta n elementos. Y tal que la proba de los AIs es estrictamente positiva. Entonces, para cualquier evento, la proba de ese evento es la suma de las probas de el evento dado que, ¿no? Dado alguno de la partición con la i igual a 1 hasta n o igual a 0 hasta n, lo que sea, de por la p de i, ¿no? ¿Cómo hacemos la prueba? Bueno, ¿y qué es lo que dice esta cosa, ¿no? Entonces, las i se están particionando todo el omega, ¿no? Entonces, b estando en omega es un subconjunto de la unión de algún subconjunto de las AIs, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a poderlo escribir de esta forma, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir a B como B intersección el total, ¿no? Pero como es el como la A y es una partición, entonces esta B es la unión, esta omega es la unión desde que I vale, vamos a ponerle desde cero, de n más 1 partición de I0 hasta n de las as is, ¿no? Esto lo podemos reescribir como la unión desde que I vale 0 hasta n de B intersección I, entonces P de B es la proba de la intersección de la unión desde que I vale 0 hasta n de estos de aquí. ¿Qué particularidad tienen estos conjuntos? Pues todos los AIs son ajenos entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando pongamos la B intersección AI, ¿no? B intersección AI está contenido en AI. Entonces, B intersección AI, si quieren lo ponemos acá como un ojo. Ojo. B intersección AI. Intersección B. Intersección a J es vacío para toda I distinta de J, ¿no?
Ok, entonces esta prueba la podemos calcular con la propiedad de sigma aditividad. Esta es la suma de la proba de ¿qué? B intersección AI. Ahora podemos escribir la B intersección AI en términos de la probabilidad condicional, ¿no? La probabilidad de B dado ahí es la proba de B intersección ahí sobre la proba de AI. Y esto implica que la proba de B intersección AI es igual a la proba de B B dado ahí por la proba de AI, ¿no? Y ya terminamos. Así. La proba de B es la suma desde que I vale 0 hasta N de la proba de B dada a I por la proba de A I. Y acabamos. ¿No? Ok. Entonces ahora vamos a ver. Este es el teorema de la probabilidad total. Ahora vamos a ver el teorema de Bayes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Bayes? Si tenemos una partición, sea ahí una partición de omega, con los P's de ahí positivos, sea A en omega, perdón, B en omega, tal que la proba de B sea mayor que cero, entonces la proba de A I dado B es la proba de B dado A I por la proba de B I sobre la suma de la proba de B dado ahí por la proba de ahí con I desde 0 hasta N, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Esto va a ser más o menos rápido. Ok, entonces en efecto, la proba condicional AI dado B es la proba de AI intersección B sobre la proba de B, ¿no? Y ya, porque esta de aquí la vamos a hacer usando la definición otra vez de esta. Esta es la proba de A. Te la puedo escribir o la puedo pensar como la proba de B intersección AI, y esta la escribo como con la probabilidad total, es la proba de B dado AI por la proba de AI, la suma de todas esas probas. Y finalmente esta de acá la voy a escribir utilizando, y aquí lo voy a dejar en un
aislado, ¿no? Que esta B intersección ahí, pues es la proba de B dado a I por la proba de ahí, ¿no? Entonces esta es la proba de B dado a I por la proba de a I sobre la suma desde que I vale 0 hasta N de la proba de B dado a I proba de a I, ¿no? Entonces lo que nos dice el teorema de Bayes es que si podemos condicionar nuestro evento B con una sucesión o con una partición de eventos, entonces el conocimiento de las probas de esos eventos, ¿no? El conocimiento a priori nos da información sobre la probabilidad del evento que estamos preguntando. Ok. Bien. Entonces ahora sí, vamos al ejemplo de independencia. Ah, bueno, nada más regresando, una proposición rápida. A y B eventos son independientes si y solo si la proba de A intersección B, no, de A dado B, es igual a la proba de A y la proba de B dado A es igual a la proba de B, ¿no? Y ¿cómo hacemos esto? Pues nada más es usar la definición. Prueba, en efecto, nada más hacemos una. La proba de A dada B, aquí supongamos que A y B son independientes. Entonces, la proba de A dada B es la proba de A intersección B sobre la proba de B, que es la proba de A por la proba de B sobre la proba de B. Y suponiendo que estos son positivos, entonces tenemos la proba de A, ¿no? Vamos a pedirle que no sean vacíos, ¿no? Ok, ahí está. Y análogamente, y aquí podemos ponerle un sí solo sí, análogamente, la proba de A de B dado A, pues es P de B, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer el regreso? Pues si esto es la proba de A, significa que esta proba la podemos escribir como P de A por algo por P de B, pero ese algo se tiene que cancelar en algún momento y ya obtenemos la prueba de independencia, ¿no? Por eso no me da pena poner el sí solo sí directamente. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un mono tecleando al azar escriba alguna de las obras o las obras completas de Shakespeare, ¿no? Entonces,
Entonces, el ejemplo, un mono tecleando al azar. Tecleando al azar. Entonces, vamos a ver. Supongamos que el mono escribe en un de manera continua, picándole a las teclas M veces, ¿no? Entonces tenemos M caracteres. El mono teclea M caracteres sin descansar, ¿no? Y vamos a suponer que las obras de Shakespeare tienen N caracteres, ¿no? Segmentados con espacios, con lo que sea, ¿no? Pero N caracteres en total. Y entonces lo que se hace es, pues tratas de verificar, ¿no? Supongamos que tenemos una cadena, ¿no? Tenemos no sé, X, K, A, bla, A, T, S, H, U, W, P, T, Q, bla, ¿no? Y vamos checando, ¿no? Aquí tenemos hasta N caracteres y verificamos si esos N caracteres le atinó de alguna forma a escribir algo con sentido, y más que con sentido, algo parecido a las obras de Shakespeare, ¿no? Entonces, para cada K natural, vamos a definir el evento AK que va a ser que el késimo bloque de estos N bloques contiene las obras de Shakespeare, ¿no? Es decir, el AK define a atinarle, habiendo tecleado aleatoriamente, atinarle a lo que queríamos, ¿no? Ok. Este evento, ¿no? Atinarle en el késimo intento, o en el enésimo, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto intento, es independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que no corrige, ¿no? No le importa al mono, ¿no? Está nada más tecleando. Y entonces estos bloques de N caracteres, pues no se van a sobreponer en ningún momento, ¿no? O sea, sí podemos distinguir estos bloques de tamaño N. Ahora, la prueba de que ocurra esta AK, ¿quién es? Pues es 1 sobre los M caracteres que contiene cada uno de estos bloques a la N, que son todos los caracteres que nos interesan. A esto vamos a llamarle P minúscula, ¿no? Y la prueba del complemento, pues tiene que ser 1 menos P, ¿no? Ahora vamos a definir un evento BK
Lo vamos a definir como la intersección de los complementos, ¿no? En el A1 no le atina en el primer intento, y así hasta el caésimo, ¿no? En el caésimo no le atino. Acordémonos que cada uno de estos es independiente, ¿no? Entonces, si el mono obtiene éxito, en los primeros K bloques, tenemos esta, ¿no? Perdón, si el mono no obtiene éxito, no estoy diciendo que es el complemento. Ok, ahora cada uno de estos BKs, digamos el BK más 1, es subconjunto del BK. No, si no le atinó en el K más unésimo, es que no le atinó en todos los Ks anteriores. Entonces, la BK es una sucesión decreciente, ¿no? Y por lo tanto, si tomamos el límite cuando K tiende a infinito de los BKs, esto no va a ser otra cosa que la intersección desde que K vale 0 hasta infinito de cada uno de estos BKs, ¿no? Pero ¿quién es este? Si tomamos la prueba, ¿no? La prueba de después de haber intentado muchísimas veces y fallar, ¿no? Es la prueba de la intersección que es el límite. Perdón. Cuando K tiende a infinito, ¿no? Después de haber intentado muchas veces y fallar, ¿no? Pero quedamos que los complementos, entonces el límite, cuando K tiende a infinito, de 1 menos P a la K. ¿Y esto quién es? Cero, ¿no? Eso significa que la proba del límite cuando K tiende a infinito de acá tiene que ser 1, porque es el complemento, ¿no? Entonces, en algún momento lo de la unión, perdón, de las Ks, ¿no? La unión de las Ks. Entonces, en algún momento lo logran, tecleando completamente al azar una cantidad suficientemente grande de caracteres, pueden atinarle a escribir las obras completas de Shakespeare. Es lo que nos dice este ejemplo, considerando al evento de atinarle en cada uno de los intentos como independiente, ¿no? Ok, bueno, entonces por hoy vamos a dejarle aquí, y vamos a continuar hablando un poco sobre sucesiones de eventos, independencia y demás en la próxima sesión. Entonces nos vemos en la siguiente sesión.